soy Roxana Cataño, soy arqueóloga, estudié en la Universidad Nacional de La Plata y ahora me desempeño como investigadora y docente en la Universidad Nacional de Córdoba, en la carrera de Antropología, en el Museo de Antropología. El proyecto de Ongamira surge en el año 2010 a raíz de nuestra radicación como investigadores aquí en la provincia de Córdoba y con un interés personal de empezar a tratar de hacer arqueología en Córdoba desde Córdoba, viniendo de otras trayectorias, ¿no? Los investigadores que trabajan en el proyecto vienen de otros lugares. Bueno, el proyecto Ongamira se encuentra centrado principalmente en el estudio de las sociedades que habitaron esa región, particularmente desde las primeras, es decir, aquellas que vivían como sociedades cazadoras-recolectoras, y la idea es poder aportar desde una mirada interdisciplinaria, combinando, digamos, con trabajos de biólogos, físicos, matemáticos, químicos, geólogos, a construir una idea acerca del pasado en ese lugar, no solo de las personas, sino también del ambiente que ocupaban. Quizás hoy en día ya no se estudian los sitios nada más donde se encuentra un resto, sino que estudiamos todo el paisaje que habitaba la gente y tratamos de entender cómo ellos construían esos paisajes también, cómo los modificaban. Hola, ¿qué tal, Roxana? Buen día. ¿Cómo les va, chicos? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va la jornada? Bien, muy bien, la verdad que bien. ¿Encontraron algo importante o...? Y sí, venimos encontrando en el sector donde están excavando ellos, materiales de hace más de entre 2 y 3 mil años de antigüedad. Y aquí en el otro sector de cerca de 5 mil. Más que, antiguo ya. Sí. Mirá qué bien, ¿no? O sea que con eso, bueno, estamos empezando a construir la historia cultural de los pueblos originarios que habitaron en este alero y claro, en la zona. Claro. Bueno, que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. El impacto que tiene el trabajo que nosotros hacemos en la provincia de Córdoba tiene que ver con una idea de poder ayudar a construir una nueva identidad. Esta nueva identidad surge a partir de una historia previa, oficial, que hablaba de la extinción de los pueblos originarios en este territorio. Todo eso que se recupera después es traído a nuestros laboratorios, donde lo primero que se hace es lo que llamamos conservación preventiva. Es decir, estos eran objetos que estaban degradándose en el ambiente y lo que hacemos es tratar de evitar que esa degradación continúe. Hoy en día hay cerca de 17 investigadores trabajando. La idea es que esto siga creciendo y que se puedan ir extrapolando parte de estos modelos e interpretaciones que hoy hacemos solo para un lugar a los lugares vecinos. A mí me interesaba saber acerca del origen de la humanidad. Uno quiere saber acerca de la historia de otros y en este caso yo creo que, bueno, la arqueología se hace en el marco de la antropología y en ese sentido para mí, en el fondo, uno trata de explicarse uno mismo. Es que desde el primer día que participé de una excavación hasta el día de hoy, 30 años después, la sensación del descubrimiento es algo maravilloso. Hay muchas historias por contar todavía.